Esto es un poco de hueva. ¡Ay, no! ¿Los invasores? Muchas gracias por... Tu misión es matar a ese dragón o lo que sea. ¿Pero qué? No está peleando conmigo. Hay gente arriba y le está matando. Ahora, ¿cómo le explico a Duxo eso? Algunos centímetros más tarde. Oye, tengo una duda. Me han dicho la casa, o sea, desde que he comenzado directo todo el chat ha sido la casa, y no sé por qué. No sé, a lo mejor, ¿sabes? Aquí no. Es para ver las estrellas. Porque antes cuando salía de abajo, huevón, salía a ver el techo de una casa muy acogedora, huevón. Ahora porque veo las estrellas, literal. Es que las estrellas son muy bonitas, es que me he investigado el mod de las estrellas, el Astral Sorcery, y ya me apasioné. ¿Te gustó ver las estrellas todo el rato, digo? Claro. Bien pensado, Woody. Ok, aquí está el dragón imbécil que nos cagó la casa. Y mira, ¡oh! Le estoy robando su sangre. Sí, ahora tengo... ¡Ay! Pensé que eras tú, te iba a decir qué te pasa. Soy hombre. Bueno, no eres hombre, eres imbécil. Vamos. Primero se quite el agua para que Medusa no pueda atraernos a ella, ¿ok? Ok. Y iluminamos la zona. No la veas, por ninguna razón la veas. Gracias por el consejo millonario, hermano. Si no fuera por ti, no nunca me hubiese ocurrido, ¿eh? Hermano, hay mucha agua. ¡Aquino! ¡Está al lado tuyo, Aquino! ¡Oh, fuck! ¡Qué susto me dio! ¡Aquino está al lado tuyo! ¡Te está viendo! ¿Le estás pegando? Sí. ¡Está conmigo! ¡Ven para acá! ¡Chao tu madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No que muy fuerte! ¡Toma! ¡Contra la esquina! ¡Toma! ¡Contra el muro! ¡En la esquina! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta tu casa! ¿Qué le decías a Medusa? ¡Ah, la mierda! No me apuntes con eso. Ah, ¿what? A ver, pasa. Duxo, eres una mierda, huevón. ¿Era de un uso? Duxo, no me jodas. ¡Tranquilo! Vamos a cazar más medusas, me gustó el deporte. Vamos. A ver, Duxo, reto, sin venda. De hecho, yo tengo la venda, así que... Aquí, no seas imbécil. Tenemos que poner la armadura. No podemos usar armadura, aquí no. Es muy riesgoso, aquí no. ¡No, aquí no! ¡Esa armadura es la buena! ¡Aquí no! ¡Tarara! ¡Muere, mierda! ¡Aquí no! ¡Medusa, está atrás! ¡No voltees! ¡Por nada del mundo voltees, aquí no! Estoy bajando la cabeza hasta la vida real, what the fuck? ¡Ay, no! ¡Mira! Tengo miedo, Duxo. Tengo miedo. Sí, vi. Ok. ¡Toma! ¡Ah! ¡Se le mató su cara! Okay. Estoy bajando la cara, es en la vida real, es muy raro esto. Yo también. ¡Toma! ¡Uy, le duele! ¡Toma! Pero no me la tires en la cara, what the fuck. Yo no hago nada. Taradazo. ¡Ta madre! Ya está, muerta tu casa, tarada. ¡Ta madre, aquí no! Ok. Aquí no lo gastes, ya entendimos. Jaja, muy gracioso, pero no. Eres imbécil, amigo. La venganza, Sparky, la venganza. Es mi venganza, Spanky. Ahora ya perdí mi armadura, huevón, chévere. No me mato, huevón. La paz. Está vale. No, ese no es. ¡Pero Duxo! ¿Oh, sí? ¡No, sí es! Tantas vueltas estamos dando, ¿eh, María? Este es. ¡Let's go! ¡No! ¡Oh! Acabo de hacerme una jugada épica, amigo. Esto va para el highlight. Pero tenía el cubo. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Una cucaracha gigante! ¡Qué asco! Te juro que vi una. ¡Ay, ahí está! ¡Aquí! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Qué asco! Pero, ¿de nuevo? ¿Sin venda o con venda?
Mira, yo voy a poner la venda porque tú eres capaz de matarme otra vez, así que ya está. Ahora, Medusa, ven para acá. Toma. Ok, ok. Toma. Toma. ¡Ah, me envenenaron! ¡Me envenenaron! ¡Sin miedo! ¡Ah, te ¡sin miedo igual, al éxito, ¿no? papi! ¡Toma! Ya está. Lo maté yo. Sí. Okay. Entremos. Dale con todo, dale con todo. ¡Let's go! Espérate. Ahora sí. Yo sin ven, la mano, ¿qué fue? El miedo no existe. Papo. Miedo. ¡Ah! ¡A la vez! No existe el miedo. ¡Ah! Es un toque ya, Dale, es un toque. Nice. Hay un dragón chiquito, ¡Chat! Llegamos a donde todo inició. ¿Sí, no? Aquí fue nuestra primera vez. A esta la mato. ¡Sin venda! ¡Vamos! ¿Sin venda? ¿Vas a notar? ¡Hola, la foquita! ¡La foquita que nos hace barra! ¡Au! ¡Ah! Me usa de mierda. Cosa, pendejo. Cosa, pendejo. ¿Dónde está? En la esquina. ¡No! ¿Se son toque, creo? ¡Toma! Nada. Llegué nadando, ¿viste? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Vamos! ¡Tu casa! ¡Ay! ¡Y los delfines! ¡Una tortuga! ¡Ah, no, una foca! ¡Ay, no! ¡Pero qué imbécil! Y necesitamos encontrar un templo grande que tenga esa gemita blanca de medio. Sí, necesitamos volver al donde estuvimos en el episodio 3 y 4. Básicamente, sí. Cuidado. Yo siento que va a ser una mierda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, Duxo, mira esto. De una, ya, de una. ¿Qué haces? Oh, Dios mío. ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué bonito! ¡Es un pavito! Los diferentes. No. Vuelve a tu esquina. ¿Qué pasó? Ay, pobrecito. Mira, acá está tu mamá. Ver. Está rica, mano, está rica. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Es que este mod es muy complicado. Esto es lo mismo de Harvard, lo han creado, creo, porque ni el chico lo entendía. Duxo. Para que esto funcione, mira, tenemos que poner una mesa de crafteo. Primero hay que picar arriba. Que le llegue la luz de las estrellas, ¡Ay, está aquí, no! La gema es sagrada, es como una piedra del infinito. ¡No! ¡Ay, huevón! ¡Qué susto! ¡Tamare, pico! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, lo tiré, le di cupo, también se fue para abajo. ¡Verga, se cayó! ¡Doxo! ¡No tanto tapes! Sí. Tienes dos picos, tienes uno en tu mano. What the fuck, aquí, es que, ¿no? Me creé otro, yo que sé. Muy fácil. Dame uno. Yo tengo de Duxo, piedra. No me molestes, ¿ya? Voy a hacer esto de una vez. ¡Ah, la mía! Espero que no había toque, porque tengo ya, güey. Dos, tres. No le llega nada aquí, ¿no? ¡Oh, la verga, viste! ¡Soy un genio, soy un genio! ¡Qué bonito! ¿Y esta rosa? ¡Ah, se ve bien cool! ¿Ah? Es una mesa de crafteo normal, ¿hasta qué? ¡Hola! Si yo hago esto así. A mí me sale la varita ahí, pero no sé cómo agarrarla. ¿No estudiaste aquí, no? Porque se me cayó. ¿Sabes por qué? Porque el señor no me quiere. Tú eres el cerebrito del salón. Nah. Me llegan al pincho, de hecho. Así que sea alguien así. Es que no es necesario. Duxo, sí, venga, tienes que salir de día. No, ya se hizo de día, puta vida. Mi plan se fue a la mierda, ya está, ya. A ver, aún tiene luz, aún tiene luz. Oye, estudia. Funciona, porque aún no se hace noche. No, mierda, no me falles. No, se hizo de día. Esto funciona solo de noche. No puede ser. Distrajo mucho. ¡Oh! ¡Dios! ¡What the fuck! Ok. ¿Llamado de Jesucristo? ¿What the fuck, amigo? Sí, ok. Entonces, ahora hacemos esto de esta manera. Eso no funciona. Oh my god. ¡Ah, es al revés! ¡Es al revés! ¡Pero qué imbécil! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora!
tanta huevada para un vidrio, en serio, amigo. Pasa ese vidrio, es muy importante para mí. Pásame ese vidrio. Nah, güey, de verdad, si no me lo decías, verga, me lo comía, eh. No hagas eso, Akiro. Tú suenas como si te estuviera que le preocupas. Ah, pues sí. Es la varita de las comunes. ¡Hala! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Ese señor! ¡Ha escuchado mi llamado! ¡No mames! ¡Se acerca a mí! A ver, síguelo, sigue, sí, tus sueños. Bien pensado, Woody. Se está haciendo de día. Pero yo veo las estrellas aún. Mirándola. ¡No, estrellas, no se vayan! ¡No, se hizo de día, puta madre! ¿Qué? Miren, chicos, cuando salen esas partículas con la varita en la mano, significa que acá abajo está el mineral ese extraño. 2000 años más tarde. Mi chat está haciendo en debate si la varita... ¡Eh! ¡Lo encontré! ¡Oh, brillante! Increíble, lo vi. Yo no he dicho que vas a matar acá, verga. ¡Ah! Tu gatito gritó aparte de ti. ¿Sabes que hay una dimensión celestial? Podemos acabar el episodio. En el episodio Duxo vamos a seguir con el mod viendo las estrellas. Tengo por seguro que en mi episodio no haremos eso. Sí, en tu episodio vamos a hacer eso y más. Exactamente. Adiós, chicos. Buenas noches. Bye. Buenas noches, como si supiera la hora que se va a subir. Mirando las estrellas. Son las 11, bobón, son las 11. A Bubu le dijimos a las 10:30. Bueno, yo le dije.